poquito mal del labio porque estamos en Semana Santa y como que se escapó una vampira por ahí y me iba a chupar el cuello, pero me chupó fue el labio. Entonces estoy un poquito triste porque tengo el labio un poquito dañado. Pero hoy vamos con un tutorial que me sugirió José Luis Colmenares, con mucho cariño para él, un abrazo para él. Se llama El Cofrecito, el Sol Mayor, la mayor para la trompeta. Ahí vamos con el nuevo tutorial de esta semana. Pero antes vamos con un consejo que le voy a dar, porque esto le puede suceder a muchas personas. Ya saben, no presten su boquilla, no estén tocando nada y llevándose la mano al labio. Cuidadito con los borrachos que andan por ahí, que quieren golpearle a uno a la trompeta y lo que hacen es partir el labio. Esto fue algo que me sucedió, no he podido tocar muy bien porque me arde mucho. Les recomiendo eviten todo eso, no cambien boquilla, no presten boquilla. Si están usando una boquilla, úsenla. Si no, agarren un encendedor, una candela y calienten la boquilla cuando la presten. No lo hagan, ya saben. ¿Vos te imaginas que te pase esto? Prestar la boquilla. ¡Coño, dejé la boquilla y ahora con qué toco, chico! ¡Yo te presto la mía! ¡Está limpia! ¡Sí, sí, yo la lavo cada 6 meses! ¿No ves cómo está limpiecita? ¿No ves? ¡Dale, pues! Y al día siguiente, coño, me jodí el labio y ahora. Eso no puede pasar por no tener cuidado, por estar prestando boquilla. No presten la boquilla, laven su trompeta cada 8 días. Eso no quiere decir que fue lo que me pasó, no, eso fue un golpe. Pero el trabajo que tengo no me ha dado tiempo a descansar, pero hay que descansar. Ojo, pero no es golpe de golpe, no, un golpe que cuando me fui a poner la trompeta en la boca, me golpeé sin querer. Eso no lo hagan nunca, nunca presten la trompeta, esa es su nena, cuídenla. Ella le da todo lo que ustedes piden, ella lo da, esa es la mejor mujer que pueden tener, así que cuídenla. Vamos con el tema. El tema fue tocado en si bemol, como se dice en todos los mariachi. La toqué la mitad para que el video no se haga tan largo, para que no aprendamos los temas completos, pero aquí voy con toda la explicación. Ahí vamos. La introducción. Mi, 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 do, mi, fa, mi, mi. Mi, 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 do, mi, fa, mi, mi. Mi, 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 do, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, si. Si, 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 la, sol, la, si, si. Si, 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 la, sol, la, si, si. Sí, 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 la sol, la si, la sol, fa, mi, re, do, mi, re, fa, mi. Esa es la introducción. Vamos con el primer arreglo. Re, si, sol. Ese es el primer arreglo. Vamos con el segundo arreglo. Re, do, re. Re, do, re. Sol, la, si, do, si, do. Ahí tienen el segundo arreglo. Vámonos con el tercer arreglo. Do, re, mi, fa, sol, la, mi. Ese es el tercer arreglo. Vámonos con el cuarto arreglo para volver arriba. Mi, mi, re, do, si, do. De ahí vamos arriba, se repite lo mismo arreglo y ya vámonos con el final. Mi, 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 la, si, do, si, la, sol, la, si, do. Pajarillo, pa. La sol fa mi, la sol la sol fa mi, la sol la sol fa mi, fa sol la, mi la. Ese es el final. Bueno, amigos, hemos llegado al final del tutorial de hoy. Espero que les haya servido. Ya saben, agarren los consejos. Otra cosa, dedito arriba si les gusta, dedito arriba si no les gusta. Dejen su comentario, pidan su tema, suscríbanse a mi canal, compártanlo en las redes sociales para llegar a mucho más personas. Déjame un poco de paciencia.
paciencia porque a todos los voy a complacer. Solo pidan su tema que poco a poco voy subiendo los tutoriales exactamente como me están pidiendo los temas. Nos vemos en el próximo tutorial. Vámonos con el segundo arreglo.